chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes de empezar con el video, voy a ver si mi vecino no está ahí para que no me estorbe el video. Está trabajando. Vamos con el video. Qué emoción, está trabajando, no me voy a estorbar hoy. Yo creo que en la cara se me nota. Yo y mi mamá nos volvimos viral. Yo anoche subí un short que se llama ¿Por qué a los cubanos no se nos puede seguir la corriente? Y ese video llegó a muchas vistas. Miren estos, amigos. What the fuck? Eso se llama romperla. Ok, quiero decir que esta es la segunda vez que un short coge tantas vistas. Oh my god, la primera vez fue esta que está aquí apareciendo por pantalla. Mi primer TikTok, ¿no? Y se viralizó también. Wow. Estoy muy feliz, amigos. Y vamos con la protagonista del short que subí anoche. Vamos, ¿eh? Porque la protagonista fue mi mamá. Vamos a ver qué nos dice. A ver, ¿qué nos dice la protagonista del video de anoche? ¿Qué tienes que decir? ¿Estás feliz por eso? Sí, estoy feliz por eso, porque tengo una resignación de saber que solo tú no eres estúpido, que hay muchos estúpidos. Pero tú sabes en el video también, la protagonista fuiste tú, fuiste la graciosa. Sí, pero es que yo no sabía que tú me estabas grabando, eso es fraude. Sí, fraude. La volví famosa y dice que yo soy un fraudulento, ¿no? Sí. 2.700 personas nos vieron. ¿No estás feliz por eso? No estoy feliz porque no sabía que habían tantos anormales en este país. Siento que empiezan oportunidades en tu vida. O sea, tremendas palabras. No les gusta hacer videos, pero yo voy a grabarla porque quiero visitas sin nada madre, Harry. Bueno, chicos, creo que voy a dejar este video por acá y quiero decirles que voy a subir más shorts como lo que subí en... Ya, cabrón, hable bien. Me equivoqué. Bueno, chicos, quiero decirles que voy a subir más shorts como el que subí ayer. Y si te gustó este video, solo es que me puedes apoyar regalándome un like. Suscríbete, por favor, para estar linda familia y ¡chau!